natural, dos jornadas, sin duda se ve que hay una alta convocatoria para la gente. Ay, mi corazón apretadísimo. Yo quiero dedicar mis primeras palabras de esta entrevista, en verdad, a las organizaciones sociales que llevan décadas, años trabajando por la cultura comunitaria en Viña del Mar, en todos los cerros de Viña. Acá tenemos a Chupaya, Nueva Aurora Forestal, tenemos Gómez Carreño, en fin, Santa Julia. Hay una serie de cerros que llevan años trabajando con los niños para enfrentar fenómenos tan complejos como son el consumo problemático de alcohol y droga, para poder sacarlos de sus casas y llevarlos a experimentar comunidad, empatía, creatividad. Y esto es solo un trabajo que ellos con mucho amor se acercaron por primera vez a la institucionalidad, porque las instituciones son sospechosas. Hay una desesperanza prendida de la institución pública del Estado. Y han tenido un pequeño voto de confianza, le llamo yo, con los macrozonales, con todos los trabajadores del municipio, en que se hizo un encuentro para proyectar esto y que cada año vaya creciendo. Nosotros les vamos a ayudar para que puedan postular a fondo, nos vamos a poner con todo como municipio para que esto se vaya haciendo identitario de Viña del Mar, como lo fue en algún momento con los festivales de la primavera y los festivales de Viña de los Cerros, cada año, para que esto traiga a toda la comunidad viña marina. Realmente creo que la cultura es lo primero. La cultura es lo que te sensibiliza, lo que te moviliza. Y frente a tantos problemas de nuestra sociedad, que está costando parar la olla, que hay depresión, que hay problemas de salud mental, mucha frustración, esto alegra la vida. ¿Qué es lo que tenemos hoy día acá, alcaldesa, en la Avenida Perú? Vemos que hay carros, ¿no es cierto?, alegóricos, también algunos food trucks. Hay food trucks que han tenido un trabajo muy coordinado con la Unidad de Desarrollo Económico. Tenemos una feria de emprendedores y emprendedoras, puros artesanos y artesanas de la región. Y además tenemos mingas, pasacalles, como decía usted, carros alegóricos, hay folclore, hay saya, en fin. Creo que además de batucada, no sé, esto es maravilloso. Y vamos a terminar aquí en el escenario, al lado del Bonafide, la Plaza Colombia, donde está el Casino de Viña del Mar. Y nos vamos a tomar hoy día esta plaza para poder hacer actividades. Y hay guaguas, hay niños, hay adolescentes, hay personas mayores. O sea, un carnaval para que todos y todas puedan participar. Alcaldesa, ¿nos podrías reiterar sobre los lineamientos municipales respecto a el poder potenciar este tipo de actividades, pero también la economía, todo lo que subyace de este tipo de actividades? La cultura está en la base de nuestro trabajo. Sin cultura no hay nada. No hay nada. La cultura es lo primero que nos sensibiliza. Entonces, a propósito de esto, de la cultura comunitaria que está en los cerros de Viña del Mar, decidimos que hay que recuperar espacios públicos por la seguridad, para evitar la delincuencia. Entonces tomamos esa cultura, la trajimos a los centros de Viña del Mar y además la ocupamos para potenciar la economía circular a través del desarrollo económico también local. Todos los emprendedores, desde los food trucks hasta las artesanías que hay acá, son locales y además trabajan con productos reciclados, reutilizados. Entonces estamos potenciando diferentes ejes de trabajo: economía circular, desarrollo, reactivación y dinamismo económico, además de la potencia de la cultura, para tomarnos el espacio público y no dejárselo a la delincuencia.